El más común de los pequeños cazadores alados ibéricos es el cernícalo. Pero la hembra ocupará generalmente una atalaya próxima al nido. Desde ella puede descubrir las lagartijas y pequeños lagartos, presas comunes de los cernícalos. No dejará de avizorar el terreno para encontrar insectos, como los grillos y saltamontes. E incluso las mantis religiosas son presas que, si son descubiertas por los cernícalos, serán capturadas prontamente. No pierde de vista a los pequeños la hembra del cernícalo mientras trata de descubrir alguna presa a tiro. Y también, desde su atalaya, puede contemplar al macho, que realmente es quien lleva el peso de la caza durante la crianza. Nosotros tenemos la oportunidad de observar ese vuelo del cernícalo como el de un helicóptero inmóvil en el cielo que caracteriza a esta pequeña rapaz y la distingue de todas las demás. Por esta razón lleva el nombre de cernícalo, porque es capaz de realizar un vuelo cernido.